te traje hasta aquí. Sí, qué bonito este lugar. Gracias. Y qué lindo todo lo que nos estás diciendo. Sí. Porque yo creo que hay momentos también para hablar de algo tan honesto como... Has hecho varias confesiones hoy día. Y este momento se trata de eso, de vivir estas confesiones sin culpa. Hablabas de la felicidad y hablabas de una mochila. ¿Cuál era esa mochila? O sea, yo creo que en la vida uno siempre carga, un poco lo que te decía al principio, las personas opinamos y hablamos desde nuestras realidades. Probablemente todos tenemos mochilas, todos tenemos carga. La más evidente, en mi caso, tiene que haber sido la identidad sexual en algún minuto. Y que obviamente eso tal vez me... Yo no hablo de honestidad más o menos, pero sí te ponía ciertos pesos, o a lo mejor yo me limitaba en comentar en ciertos espacios, que mi pega siempre ha sido además comentar. Sí, entonces en algún minuto pasó a ser complejo. Yo creo que eso se nota cuando uno se libera. Que ojo, más allá de una carga tan individual, una carga más bien en lo mediático. A mí no me interesaba nunca, nunca me interesó ser noticia por quién meto a mi cama o no. Sí. ¿Cachai? A mí me interesaba ser noticia en el fondo por mi trabajo. Pero es que ahí está esa dualidad, porque al final... Para nosotros que trabajamos en esto. Tú te demoraste mucho en contar tu verdad, por decirlo así. Tú trabajas hace muchos años en televisión. Sí, lo que pasa es que... ¿Era necesario? ¿No era necesario? A ver, yo entendí que es necesario en el minuto en que efectivamente tu identidad sexual, esto de que ya no es tema, es súper falso. Es súper falso. Es súper falso. A todo el mundo le interesa, todavía te siguen discriminando, todavía te siguen matando. Tenemos noticias cada cierto tiempo de personas trans que son asesinadas, de personas homosexuales, lesbianas que son violentadas. Entonces, en algún minuto, cuando yo también tenía ciertas cosas íntimas resueltas, yo dije, chuta, mi historia también puede sumar. Yo no sé si me demoré más o menos, mucho o poco. También yo sexualmente me enamoré de un hombre muy grande la primera vez. Yo no viví esto, Fran, en el colegio, de estar enamorado de un niñito y tener que ponerme a pololear con una niña para que no me molestara. Viviste. No lo viví. Yo en la universidad pololeé 4 años con una chiquilla, teníamos ilusiones, una relación que incluso teníamos como fecha posible de matrimonio entre nosotros. Y era real. Y era real. Y a la gente en su casa, o sea... Muy real. Yo me he enamorado 2 veces en mi vida. Y una de esas veces fue de una mujer. Y la otra vez fue del hombre que en el fondo con el que descubrí esta homosexualidad. Y yo dije, esto es esto. ¿Cachai? Porque acá me siento de una forma en que no me había sentido antes. Pero que eso no invalida... lo anterior que yo había vivido. Hay ex que he tenido que hoy día tenemos súper buena relación. Y ellas nunca sintieron como, ¿por qué me utilizaste? No, porque sabían que en ese minuto no era algo que yo había descubierto. Estaba en mí, tal vez sí, tal vez no, nunca lo voy a saber, pero no viví esa etapa. ¿Cachai? No, pero sí lo vas a saber. Yo mi camino en sí no fue tan terrible desde lo personal. No viví lo que vive mucha gente. No tuviste que ocultarte. No, o sea... Harto tiempo sí, en el fondo por proteger la pareja que tenía en ese minuto, ¿cachai? Pero después yo decidí contarlo básicamente porque siento que cada historia que se puede visibilizar es una historia que puede ayudar a lo mejor a un cabro, a una cabra que está en el colegio. Y así ha sucedido. Y hay mucha gente que agradece los discursos, o por lo menos que tú expongas esta situación. Y vivir con, no sé si referentes, pero sí con personas que pertenezcan a la comunidad, que en mi época no existía, básicamente, más allá del ridículo, más allá de la caricatura. Más allá de la etiqueta. Claro. De la etiqueta ofensiva. Sin duda, por eso era la caricatura de... hoy día... Muy bidimensional una manera de verlo. Yo siento que, además que en tu trabajo, que tú muy bien lo planteabas, la premisa es que uno opina desde quién es. Claro. Entonces, si tú no contabas quién eres, es difícil que... Y a mí me pasa, yo siempre vivo diciendo, ¿por qué tengo...? Como que siento la necesidad de excusarme, como de pedir perdón porque opino desde donde opino. ¿Sabes qué? Claro. Voy a tener que contar que me pasó esto. Voy a tener que contar que me... Porque uno se siente como con esa... necesidad de andar pidiendo disculpas por la opinión, por ejemplo, radical que tiene, por mi personalidad exacerbada, ¿cachai? Y yo tengo una razón de por qué soy así. Y viene una razón desde el dolor, desde mi historia, desde las cosas que me han pasado. Y como que de repente voy a tener la necesidad de contarlo también, po. Es que eso es súper importante porque ahí uno hace como este clic de opinar sin culpa. Sí, igual que el programa. Cuando uno efectivamente tiene ya sus mochilas resueltas. Ya, a lo mejor nunca las vamos a tener al 100%, sin duda. Claro. Pero ya la carga mucho más liviana. Cuando tú ya te presentes y le dices al público, esto soy.
Te puede gustar, no te puede gustar, pero esto soy y desde acá opino. Y efectivamente, yo gran parte de mis opiniones, yo me preocupo. Yo estuve 3 años haciendo la Si Somos, que era un programa donde hablábamos de todo. Un día hablábamos de los extraterrestres y el otro día hablábamos de la violación de los derechos humanos en Corea del Norte. Yo siempre me preocupé de que existiera la visión de qué es lo que pasaba con la comunidad LGBTIQA+. Y siempre me he preocupado de decir que eso es súper falso, esto de que en este país no importa. Es falso desde el minuto en que tenemos políticos que efectivamente creen que el matrimonio igualitario va atenta contra la familia. Desde el minuto en que sigue existiendo violencia y miedo. Yo en el minuto que a mí me enviaron de una librería unos libros de regalo y me lo mandaron por el mes del Pride. Y me lo mandaron con una bolsa con la bandera. Bacán, la guardé. Y me acuerdo una semana siguiente, iba al supermercado, saqué la bolsa, salí de la puerta y dije, ¿sabes qué? Me da miedo salir con esta bolsa. Me da miedo qué es lo que me puedan gritar, qué es lo que me puedan decir o cómo me pueden mirar, más allá de que todo el mundo sepa, ¿cachai? Y me devolví y guardé la bolsa. Y la bolsa la tengo ahí y yo dije, me voy a preocupar de que mis discursos en pantalla también tengan que ver con que el día de mañana ni yo ni nadie tengamos miedo de salir con una bolsa con los colores que uno quiera. ¿Cachai? Creo que eso es parte de nosotros que somos comunicadores. O sea, esta bolsa representa algo, es un recordatorio para siempre. Constante, que todavía falta mucho por mejorar. ¿Qué es LGBTQA+? Me faltó alguna letra. LGBTIQA+. IQA+. En el fondo es... Lesbian. Claro, gay. Es LGG, bisexual. Lesbian, bisexual. Tan gringa. Pero es que transexual, por eso así es. Sí. Lesbiana, gay, transexual, LGBTI, transexual, intersexual. Intersexual. Queer. Queer. Me parece que es asexuado y más en el fondo lo que engloba absolutamente todos los que componemos la comunidad. Como estos es que lo pregunto con conceptos no desde la ignorancia. Con conceptos que van sumándose constantemente, es que porque exacto. La sexualidad es diversa y está viva. Pero de alguna manera, como ha sido tan polarizada la opinión en torno a esto y tanta la esclavitud, la ignorancia, la crítica, han tenido que también salir nomenclaturas nuevas para que lo definamos. Partamos definiendo. Lo siento que ha sido una lucha un poco definirse para poder después dejemos de ver nuestras diferencias, porque hoy día siento que también es como un arma doble filo ese tantas letras y que tantas para que nos definamos, pero lo entiendo desde un decir, oye, esto es y esto existe, desde como un punto, el pansexual, sí, por ejemplo desde un, claro, que lo hablábamos al principio, desde un punto de dar identidad. Yo soy súper de la idea y no tengo la verdad absoluta para nada, de que las diferencias sí hay que dejarlas de manifiesto, que son bonitas. Es bonito vincularme contigo desde nuestras diferencias políticas, ideológicas, sexuales, etc. Absolutamente. Lo que pasa es que vivimos en un mundo tan polarizado que cuesta entender que dos personas con pensamientos distintos puedan conversar. Yo me he criado siempre en ese ambiente. Entonces me gusta, ¿cachai? Un poco la frase del principio, cuando viene el garabato yo ya es como ya invalidaste todo tu argumento. Claro. Pero me encanta hablar con gente que piensa distinto, mientras existe un respeto. Entonces las diferencias más que pasarlas por alto, yo siento que las diferencias hay que validarlas. Hay que entenderlas como parte de lo rico que somos nosotros como seres humanos. Sí, hasta en la y de la riqueza que va generando la comunidad. Los cabros chicos son súper importantes en eso. Los niños tienen nos van a llevar otra la forma. Entera, pero o sea, ya la llevan. Ya la llevan. No hay necesidad de etiquetas. Ya la llevan. Y tienen una libertad de pensar porque han crecido en esa libertad y yo creo que eso es maravilloso. Pero esa libertad se la damos los adultos. Sí, por supuesto. Y efectivamente hay adultos lesbofóbicos, transfóbicos, homofóbicos, etcétera, que crían niños que todavía tienen ese pensamiento. Entonces ahí los niños vienen súper limpios, súper bonitos, pero efectivamente somos los adultos los que vamos poniendo seteos distintos. Es que nuestro rol es enseñarle, entonces siempre le vas a enseñar desde tu hereda, así como tú vas a enseñar desde la tuya, desde tu desafío. Esas personas que tienen esos temas, digamos, no hay que juzgarlos tampoco, porque es de su escuela y es de su crianza. De seguir aprendiendo. Y al final, lo que tenemos que hacer nosotros es liberarnos de nuestra educación, pero fuimos educados porque era la única manera que teníamos de desarrollarnos, ¿me entiendes? Yo lo he aprendido mucho porque a mí me apasiona el tema de la maternidad, y de repente, en vez de sentirme culpable de lo que le enseño a mi hijo, digo, estas son las herramientas que yo tengo, y su deber después va a estar en liberarse de las herramientas que yo le di, porque yo le estoy entregando esto y él va a tener que generar las suyas. Claro, y aprender a caminar con esas herramientas. Lo que yo soy, no puedo ser otra cosa así como tú no puedes ser otra. Claro, lo que pasa es que también es distinto a mi parecer cuando quienes tienen estas herramientas son herramientas de odio.
No, ahí, claro. Ahí es otro punto. Pero incluso así, ¿sabes qué? No, por supuesto no fomentar el odio, pero creo que validar las diferencias también es validar, en el fondo, las personas que... ¿Cómo le enseñas a tus hijos? Mira, esto es lo que yo aprendí, esto es con lo que yo crecí, claro. Y existe esto. O sea, darle el espectro completo. ¿Sueños por cumplir? Mike. ¿Sueños por cumplir? Uy, ¿sabes qué? ¿Objetivos, metas? Hace mucho tiempo que no me planteo como para dónde voy. Y no sé si es bueno o malo, creo que lo estoy viviendo. Yo vengo saliendo de un periodo de tanta estabilidad laboral con mi ex canal. Y este 2023 he sido góndola, he estado en TVN, televisión, TV Más. Y lo estoy viviendo súper relajado. Mira, sé que quiero llegar a algún lado. No sé hoy día cuál es ese destino, pero quiero perpetuar lo que siento hoy día, que es tranquilidad y es felicidad. Eso es lo que más me importa, poder generar felicidad y espacios seguros a las personas que me rodean, a mis amigos, a mi familia, por supuesto, a mi sobrino. No estoy enamorado porque estoy tan bien conmigo que cuando uno está así bacán, como que exige mucho, desde mi vereda, obviamente, yo no es que sea perfecto. Pero vas a encontrar la persona que tiene que llegar entonces. Sí, y que sea alguien bacán. Obvio que sí, pues si estás enamorado tan bien y tan feliz de ti mismo, es porque va a llegar esa persona que te merece. Y que honre a este hombre increíble. ¡Salud por ti! ¡Salud!